Shabbat Shalom. Esta semana estamos en la parashá que se llama Truma. Es la parashá dedicada a los arquitectos, así que quien conoce arquitectos, felicítenlos este Shabbat, porque tiene que ver con la construcción del tabernáculo, que era el templo móvil que el pueblo de Israel, a partir de esta semana, construye en el desierto y que va a ser el modelo del Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, y en última instancia de cualquier sinagoga. Ahora bien, en el corazón de ese Mishkan, de ese Mikdash, de ese santuario, de ese tabernáculo, estaba el arca de la ley, el arca de la alianza, donde se guardaban las tablas de la ley. Y a la entrada del ámbito Kodesh HaKodashim, se llamaba el Sancta Sanctorum, donde estaba las tablas de la ley, se hallaba la menorá. Fíjense qué hermosa menorá que tenemos acá. ¿Saben lo que dice uno de los psukim? Vamos a enseñar así. Uno de los psukim, uno de los versículos que quiero comentarles, dice, en hebreo dice así: Beasita et nerotea shiva, beela et nerotea, beir al em panel. ¿Qué quiere decir? Hace siete lámparas sobre la menorá, por supuesto, son siete. Y de modo que sus lámparas se enciendan para que brillen hacia su centro. Fíjense la estructura, más allá de cómo era en serio, la idea parece ser que los seis brazos divididos 3 y 3 tenían que iluminar, así dice la Torah, hacia el centro. Este principio da luz justamente a algo que en el Talmud va a decir Rabbi Natan, en realidad en los comentarios, en el Midrash, va a decir Aemzai Mejubad, que quiere decir que el medio, el centro, es el Mejubad, el más honorable. Y esto que de alguna manera muestra la arquitectura de la menorá tiene que ver con que fundamentalmente a lo largo de toda la historia nosotros vemos que el pueblo judío siempre tuvo brazos para un lado y brazos para el otro. Uno podría decir hacia derecha o hacia izquierda. Y hay que tender hacia el Emtzai Mejubad, es decir, hay que tender hacia el camino central. Al Rambam lo llamaba el de la moderación, el Derech HaMelech, el camino más moderado. Irse de pista para la derecha, complicado. Irse de pista por izquierda también. Hay que tratar de juntos, es una tarea eterna, ir encontrando el camino medio, porque como dice la menorá y como dice la parashá esta semana, las luces tienen que enfocar hacia el centro. Que podamos en este Shabbat, Truma, que es ofrenda, ofrendar nuestras vidas de modo tal que encontremos el camino del medio. Shabbat Shalom.